ahí estuvieron ya los eventos, ustedes están bienvenidos. Toda esta información está en planeta2013.tv y también holísticamexico.org. Estamos pendientes ya del lanzamiento del número 1 de la revista. ¿Mandaste artículo, por cierto? Para la revista. Sí, Sí, ah, bueno, pues el de debe. peces de. Sí, hace 2 semanas, ¿te Hace acuerdas? 2 semanas. Entonces, seguramente en este número 1 ya vendrá tu artículo Sí, de peces. mandé artículo del primer programa que tuve. Muy bien. Que es lo que estoy pensando, ir mandando artículos sobre los programas que vamos hablando. Muy bien, Para que entonces. el que no tenga tiempo de ver o lo que Para sea, que pues lean esté ahí. a Pilar Medrano en Holísticamente, que es nuestra revista. Muy Así bien. es, así es. El amor debe de exaltar al ser humano y no lo debe ni de denigrar ni dejarlo hecho pues tapete, ¿no? Es que si sucede eso es que no es amor. Entonces ya no fue amor. Ya no fue amor. Entonces, ¿qué es? Codependencia, enfermedad, abuso. Abuso. Sí. Y te lo pintan bonito, ¿no? Sí, claro. Todo suele ser El cuento como. de Cenicienta otra vez, si se fueron felices para siempre. Pero tan pronto acaba todo el show, entonces entras en una realidad muy fuerte. Sí. Y desafortunadamente, tanto las mujeres como los hombres generamos una serie de manías, máscaras que sostenemos, pero no somos eso. Mira, sí, no somos eso, pero en una relación, o por decirlo así, en el noviazgo, pues eres diferente. O sea, es imposible ser como eres realmente en la vida, porque es como, y eso sucede en todos los seres vivos, o Eso sea, en explica los por qué los animales, en los chavos seres ahora ya humanos. se van a vivir con su pareja y no se casan, para Sí, saber yo bien creo que cómo está la cosa. sí, yo creo que sí. Pues es que como dice el dicho, sí. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Sí. ¿No? Entonces, todos los chavos que tienen ahora 20, 30 años, Dicen yo que me voy a viendo el mal casar. ejemplo que les hemos dado. Pues sí, por todas las regadas. Y si yo Sí, voy a ser como tú claro. eres de feliz Claro, exacto. y de ¿Por en la qué me voy a meter a una sufridera, relación ajá. así? O ver a mi mamá así, o ver que mi papá la trataba así, o ver, ¿no? Mira, una vez estando yo en terapia con una especialista en adicciones que va a venir aquí al programa de Transformarte, por supuesto, Sí. me decía, a la larga los chavos están mucho más enojados con las mamás que permitieron abuso y maltrato y todo lo que le permitieron al papá que bebía, Sobre ella misma. que sí, que con el papá mismo. Y es un efecto que es una protesta tácita. Claro. No estoy de acuerdo en cómo llevaste tú tu vida y sigues mal. ¿Cómo permitiste lo que ¿Cómo fue permitiste? posible? Pero no se lo dicen en un panfleto, sino en su actitud. Sí. Y no lo hablan. O también he escuchado mujeres de 50 años que hoy sus mamás tienen 70, 80 años y que es, bueno, no es que se enteran, sino toda la vida supieron que el papá les ponía el cuerno a la mamá o tenía otra familia y la Sí. expresión es pues por mensa Sí. en superlativo, Por tonta. ¿para qué se deja? Sí. ¿No? Deja. Por eso. Sí. Exacto. Sí, No, sí. es la tos. Y a lo mejor en su momento la mamá dijo, no, yo me tengo que quedar aquí por mis hijos. Y eso es lo que está empezando a cambiar. Hay más Sí. movilidad, también es un efecto que estamos viendo, y corrígeme si estoy mal, en el sentido que las parejas, porque no tienen ese nivel de compromiso, tienen mayor movilidad Sí, y van durando menos. sí. Y ya no vemos parejas que duren 7 años. Sí, ya es difícil. El quinquenio, si lo brincas, digo, ya tienes una medallita. Y Pero esa cultura de cuando declaramos estaré contigo hasta la que la muerte nos separe, ya no va siendo, ¿eh? no, por un lado también es, o sea, es muy difícil cumplir algo hasta que la muerte nos separe. Claro. O sea, yo investigando sobre todo esto de relaciones y matrimonio, Sí. eso se estableció, no sé si en tiempos de Cristo o antes, Sí. porque Por salud mental y la no, seguridad social. no, no, no.
Porque la tendencia de vida era llegar a los 30 años, 30, 40 años máximo. Sí. Se casaban a los 15. Sí. Muy, muy temprana edad. Sí, y se morían a los 30. 15 añitos. Pues bueno, como sea 15 años lo aguantan. Hasta que la muerte nos separe, claro. hasta los 40 años, pues sí. Pero ahora, oye, la expectativa de vida, o sea, ya no es difícil la gente. Sí, a los 40, discúlpame, empezamos a vivir a los 50. Gracias. Claro, claro. ¿Y si es cierto? Sí, claro. Vas teniendo cierta madurez. Nuevas adolescencias. ¿Cuál madurez? Nuevas adolescencias. Nuevas adolescencias también. Pero yo creo que hoy también sí se están yendo los chavos a lo fácil. A la falta de compromiso. ¿Verdad? Sí. Yo lo decía, es una falta de compromiso. Sí, diciendo, y ese ¿sabes es el qué? Extremo. Ahí te ves, ya no regreso. Oye, y el hijo, chao, bye. O sea, ¿le valió el hijo, el marido? Sí, y no, tampoco. No, de ida y vuelta, no nada las mujeres, sino los hombres también somos bastante claro. Faltos de responsabilidad. Y chao, ahí te dejo. Sí, y no. Y ni te aviso. Exacto, voy por cigarros si no regreso, ¿no? sí, como que hay que encontrar el justo medio, o sea, sí hay que tener independencia, pero también yo sí siento, o sea, y no por echarle a los hombres, pero las que tenemos los hijos somos las mujeres y eso también te compromete más, sí. Y te hace que te quedes más tiempo, sí. Y los hombres pues son los que se van más ligeros, sí, o sea, vámonos a los pueblos y a las sierras. Pues el 99% de las mujeres están solas. Están solas. ¿Y eso qué sucede? Es un círculo vicioso. Las mujeres tienen hijos hombres. Sí. Los hijos hombres crecen, sí, sin el papá o crecen con el abandono del papá. Esa huella tan importante. Sí. Crecen y como vieron que el papá los abandonó, ellos abandonan. Claro, y lo repiten. Y lo repiten. Entonces es una factura que al final es una costumbre que se está trasladando generación tras generación. Así es. O sea, si nos vemos las generaciones hoy, en perspectiva, que tienen 30 años o 20, las que sean, sí, sus mamás las criaron solas. Sí. Las abuelas igual las vi. O sea, nos vamos a revísele ahí allá en casita donde usted era que nos vea. Y como dice Pilar, revise su familiograma y rásquele tantito y revise, sí, cuál es su condición, sí, y luego revise cómo era la condición de su papá y de su mamá, sí, y luego de sus abuelos. Nada más con esa la dejamos y va a ver usted que lo que está usted viviendo realmente lo vivieron, seguramente. Es una repetición. Sí, claro. Sí, son las famosas lealtades. Ajá. Que ya hablaremos también en otro programa de constelaciones familiares. Pero entonces aquí el reto es muy importante. Primero observar cómo estamos y cómo somos, si es que realmente queremos cambiarle el tema, porque nuestros hijos, ¿qué crees? Lo van a repetir. Sí, si yo no rompo con esta, con este paradigma de forma de pensar. Sí, con esa tendencia, esa estructura. De que, pues ni modo, en el amor se sufre y ni modo, yo estoy aquí, me tengo que quedar. O, claro, es lo que van a aprender las siguientes generaciones. En cambio, si tú eres una persona en la que dices, a ver, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo puedo aceptar, sí, no aguantar ni soportar, aceptar que la actitud es diferente, que no es lo mismo, exacto, va, pero hay cosas que dices, a costa mía, no, uh-huh. Entonces hasta aquí, sí duele, y claro que sí les duele a los hijos, pero como ejemplo, es mejor que vean el que sabes que pones un límite y, uh-huh, ya no permites más abusos, maltrato, lo que sea, porque dicen, ah, mira, aunque mi abuela, mi bisabuela, las generaciones atrás lo permitieron, aquí mi mamá no lo permitió. Uh-huh. Y hubo un cambio. Se vale no permitir, se vale no aceptar. Y aquí dice, fíjate, venga, cuando alguien agobiado por la presión del otro y limitado en sus libertades básicas, dice sinceramente, me cansé, o sea, uh-huh, hasta aquí, hay que prepararse, porque ha empezado la transformación y un nuevo ser está en marcha. O sea, para que tú hayas llegado, has logrado hacer eso, ese
clic de que no quiero. Esa toma de decisión. Esa toma de decisión, esa toma de conciencia de realmente qué es lo que quieres, ya empezó el cambio en ti. Ya está. Y ese cambio en ti se va a seguir el cambio a los hijos, y así se va a ir permeando. Sí, y le estamos dando finalmente a los chicos que están en nuestro entorno, y a los amigos al final también, a todos los seres con los que convivimos, pues una resonancia, ¿no? Exacto. Y es ahí en donde el ejemplo es más importante que las palabras. Claro, claro. Y si eres congruente. Y eso educa más, el ejemplo. Claro. Y si eres congruente entre lo que dices, y dices, hasta aquí, porque yo no puedo permitir esto, esto y esto, y lo que dices, los hechos lo avalan, ajá, pues imagínate. Los hechos lo avalan, y además echándote encima a la sociedad o a la familia, porque ¿cómo tú te estás atreviendo? ¿Cómo es posible que tú digas un hasta aquí? Claro. Y vas en contra de esa costumbre. Si tu mamá, si tu abuela. El paréntesis moral. Exacto. Si ellas aguantaron, tú cómo no aguantas. Pues es que no se trata de aguantar. Si ellas deshicieron su vida, ¿por qué no tú te deshaces la exacto, tuya? ¿No? Exacto. Si ellas cargaron su cruz, sí, ¿por qué tú no? Pues porque pues yo no quiero. Que no. Exacto. Hay una forma muy importante de tener esta revisión, esta autoconciencia, y tomar decisiones diferentes. Hay unas nuevas formas de vivir que sí se valen. ¿Por qué? Porque es mi autoestima por el ejemplo que le doy a mis hijos y a muchos otros. Ahí está. Y entonces ahora sí, ¿cuáles son los signos de los límites? Mira, así como mis hijos me decían cuando eran chicos, mamá, ¿cómo sé yo si alguien está abusando de mí? Okay. Pues lo vas sintiendo en el corazón. O sea, está esa sensibilidad que todos tenemos, que dices, esto no me gusta. O este comentario no me gustó. Ya viene o más esta el expresión. Común de los sentidos, ¿no? En exacto. El sentido que hay un efecto que no checa. Sí. No te checa contigo. Sí. Y tienes que leerlo bien. Y decir, a ver, no, esto no me gusta. O hacer, por ejemplo, dicen que hay que hacer renovación. Que bueno, de hecho, nuestro cuerpo completamente, las células se renuevan cada 7 años. Y entonces, bueno, es que ya muchos ya no llegan ni a los 7 años, ¿verdad? Por eso digo que el quinquenio ya van de gane, amigos. Entonces, cada año hay que hacer una evaluación. ¿No? Y no el 31 de diciembre. No, te iba a decir, es más, son 2 evaluaciones, yo creo. Una evaluación el día de tu cumpleaños. Esa es muy buena, agarrar el retorno solar. Exacto. Porque siempre las configuraciones electromagnéticas se ciclan. Sí. Es un buen momento. 40 días antes, dicen, 40 días después. Sí. Ahí tenemos. Pero bueno, más o menos. Mes antes, mes después. Exacto. Pero el cumpleaños como la fecha deadline. Sí, sí. Y simplemente hacerte esta pregunta. ¿Qué me gusta de mi vida? ¿Qué no me gusta? Como pues hay un círculo. Haces un inventario. Haces un inventario de tu vida. Y ahí lo aprovechas. ¿Con qué estoy contento? ¿Con qué no estoy contento? ¿Qué puedo hacer yo? Porque hay cosas que no estoy contento y que dependen de mí. O sea, no es cierto que todo depende del otro, no es cierto. No. O sea, hay la mayoría depende de mí. Y, o sea, un inventario personal y luego un inventario de pareja. Ahí está. De la misma relación que le quitas y que le pones. Sí. Y puede ser y que en el inventario te quedes de 10, a lo mejor te quedas con 1, pero ese 1 puede salvar la relación. Claro. Yo creo que cuando hay de verdad compromiso de parte de los dos y buena voluntad, aunque no haya amor, y buena voluntad, se puede rescatar una relación, te puedes reenamorar. Te puedes volver a enamorar. Claro, no. Claro. Reencuadras la relación de una forma. Hay mucha ternura que las personas mayores que lograron en el encontrar en el otro reflejada la luz a quien tiene, es bien hermoso, porque siempre estará uno buscándose a sí mismo, eso está clarísimo, pero también busca al otro. Sí. Y si eso es recíproco, pues ya lo hiciste. Exacto. Y es muy bello vivir la vida así, hasta el final de los días. Querer, queriendo. Sí.
Porque si no quieres querer, pues ya, ¿qué haces ahí? Pues ahí está. Yo creo que tenemos que escuchar muy bien a Pilar en términos, primero, de generar un buen diagnóstico. Saber qué situación tenemos, ya nos dijo, sobre nuestro cumpleaños. Y si no, pues aprovéchelo en los solsticios, en los equinoccios. Es un buen momento porque cambia la energía, sí, y es un buen momento, sí, para evaluar. Primero individualmente y después revisa la relación que tienes, sí, con tu pareja. Los, ¿por qué dos no? Revisarla, sí. Invita los dos a tu pareja un fin de semana por ahí. Si no es el fin de semana completo, irse o a una un noche, café, exacto, una noche, sí, y sacar los papelitos. Exacto. Y decir en estos niveles, a nivel corporal, ¿cómo estamos? A nivel emocional, ¿cómo estamos? A nivel de esta productividad, ¿cómo estamos? A nivel intelectual, ¿cómo estamos? ¿Y por qué no a nivel espiritual, cómo, sí, estamos? Sí, claro, o sea, a todos los niveles. En todos estos niveles. Físico, mental, espiritual, de relación, de diversión. De productividad. De comunicación. Ajá. O sea, hay muchos aspectos. Bueno. Y mira, fíjate, aquí dice esto, el límite, o sea, tú me dices hasta dónde debemos amar o razones para no seguir, el límite lo define tu integridad, okay, número uno, tu dignidad, tu felicidad, o sea, me acuerdo una vez a mí hace mucho alguien me dijo, no tienes que dar tantas explicaciones, Pilar, simplemente, ¿eres feliz o no eres feliz? Wow, y es así de contundente, ups. Ups, sí, es cierto. Sí. Sí, siempre estás con la carita, ¿no?, de apaleado o apaleada. Exacto. Y que estás enfermo, que estás sin pilas, sin ganas, sí, siempre estás desarreglada, desaliñado, desaliñada. Es y decir, buscando no tenemos causas. Motivación. No, exacto. No eres feliz, punto. Y le estamos pasando, sí, la factura al otro. Es que, ta, 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 el otro, la otra, el gobierno, mi casa, lo que sea. No, 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 no. Escúchate. Escúchate a ti, dentro de ti. El límite se traspasa cuando tu vocación, tus anhelos, pasan a un segundo plano. Cuando el ser para el otro te impide ser para ti. Qué importante. O sea, tu vida no puede ser el otro. No. Es que no. Como hemos dicho aquí, la vida es como un círculo y lo tienes que tener dividido en muchas cosas. ¿No? En el trabajo, en cosas que te gustan. ¿Qué en tal el si les traemos en 8 días este círculo, sí, para yo lo mapear? Tengo, yo lo tengo. Se los, sí, se los vamos, sí, a poner en pantalla dentro de 8 días y usted va a generar una escalera del puntaje del 1 al 8, del 1 al 7, ¿cómo esté tu puntaje? Sí, sí, o sea, ponemos del 0 al 10. Ajá. Y cada quien se va evaluando en forma personal. Así es. Y luego eso mismo lo pasas a pareja. Exacto. ¿Cómo estamos en el plan espiritual juntos? ¿Cómo, ajá, estamos en el plan emocional, en, ajá, el plan físico? ¿En el plan sexual? Sí, claro, o sea, ajá, todo. Sí, y se los voy a traer la semana que entra, porque es muy interesante. Estará padre, porque podemos tener, sí, ahora sí ya una herramienta de evaluarnos. Sí, y fíjate, dice aquí, si te pasaste, ajá, no importa, siempre puedes regresar a lo que eras antes, a aquella soledad bien llevada. O sea, siempre te puedes recuperar a ti mismo. Sí, porque al final somos individuos y estamos solos. Sí, nacemos solos y nos morimos solos. Así es. Bueno, sí y no, porque cuando naces, pues te están recibiendo otros, ¿verdad? Y cuando mueres, dicen que vienen nuestros ancestros por nosotros también. También puede ser, pero... Pero el hecho es solos. Estamos solos, somos individuos. Sí, y hasta, exacto, que no nos cae el 20 en esto, estamos con esta idea de siempre estar en la, otra vez, en la dependencia de... Siempre estar buscando dónde está el otro. Y que se nos quite ese también, pues esa mentalidad, ¿no? De que es malo estar solo. O sobre todo en las mujeres. Nada que ver. No es cierto. O sea, es que siento un vacío. Pues todos en algún momento de la vida sentimos un vacío. Eso es parte de la vida. No importa. Sí. Pues ahí está. Yo creo que con estas consideraciones ha quedado bastante claro que la relación de pareja puede estar de dos formas, funcional o sin funcionar. Sí, sí. Y que los responsables de que esto ocurra somos nosotros. Sí. Y que dejemos de pasarle la factura al otro, ya sea para uno u otro.
Porque también está mal que dependas de que la relación funciona porque el otro está haciendo cosas. Ponte tú a hacer cosas. No, 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 tiene que ser los dos. Los dos. Porque luego... Se va a cansar. Si hay relaciones que uno es el que da y da, hombre o mujer, el que sea, da y da y da y da, llega un momento en que dice, ¿ya qué hora recibo? O sea, no es recíproco. Uh-huh. Entonces, eso no está parejo. No es una relación de pareja, es una relación de mamá e hijo o padre e hijo. Entonces estamos transpolando o sustituyendo. Sí, mi marido es mi papá. Exacto. O mi mujer es mi mamá. Sí. O mi hijo. Sí, o mi hijo o mi hija. Y entonces, ¿qué es lo que quieres tener? ¿Un compañero o una compañera de vida? O sustitutos. O un papá o un hijo. Sustituto. Wow. Pues ahí está. Ya nos dejaron tarea para la semana. ¿Qué tal si dejamos esta tarea? Revisemos el estatus, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos personalmente? Primero. Y luego, ¿cómo estamos en pareja? Ahí está. Para que podamos irle dando seguimiento y Pilar nos va a traer un instrumento de evaluación. Sí, la rueda de la vida. Nuestra rueda de vida y hacer una telaraña, ¿no? Exacto. Donde los picos van a estar muy fuertes en unas áreas y van a estar muy pegaditos al centro, en donde realmente no hemos hecho énfasis. ¿En qué tengo que trabajar? Y podemos descubrir que no hemos hecho el amor con nuestra pareja hace algunos meses y pues algo está mal. Pues hay distancia. Uh-huh. Y ahí está, que podemos hacer cosas para mejorar, ¿no? Pilar, ay, sí, muchas. Sí, o sea, todo, todo, con voluntad, uh-huh, todo se puede mejorar. O sea, se vale reencuadrar, es más, de hecho la relación, uh-huh, hay que está irla reencuadrando. Pero agárrela como está, ¿no? Ah, sí, sí, como no está. Se engañe. No, 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 no. Y si lo pueden escribir, mejor, porque el efecto de escribir las cosas y cuando lo lees, ¡oh! A ver, ¿cómo yo estaba, sí, así? Sí, sí, sí. Sí. Pero es padre, porque cuando ves y con el tiempo vuelves a leer eso mismo, ¡oh! Ay, no, bueno, ya soy otro, ya cambió, ya mejoré. Es como, sí, un parámetro. Es dejar como un archivito, ¿no? Con, sí, todas estas sensaciones, sí, como... llevábamos a alguno de ustedes, no sé si tú llevaste diario como tal. Alguna vez sí, diario, alguna vez sí. Y pues es simpático, a veces es muy terapéutico tener un diario o al menos una pieza de reflexión para volver a disfrutar cómo sentíamos y cómo pensábamos hace meses, años atrás. Sí, sí, sí me ha pasado. El otro día encontré justamente en un curso que estaba, uh-huh, que era de todo esto. No, y me puse a ver, ay, mira, lo que tanto me costaba trabajo ya pasado, ya. Ya, ¿no? Lo ves que ya que no es sí un se puede, problema, o sea, sí, sí, sí puedes mejorar. Hubo transformaciones. Sí, sí, sí ha habido transformaciones. Bueno, pues vamos a vender el taquito, como siempre, también que sirva para algo. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué páginas? Sí, invítanos, mira, a tu programa del ratito. Sí, mi programa que viene es Transformarte, el arte de la transformación. Va a estar súper interesante. ¿De qué va? Tanatología. Ah, muy bien. Viene Vero Alcocer, ahora sí que experta en tanatología. Ahora sí que hablando del Día de Muertos y demás, sí, pues vamos a hablar de todo eso. Vamos, sí, a hablar también del burnout, que es lo que sucede cuando una persona, el cuidar a un enfermo. Sí, sí, todo es, lo que nos quema. Sí. Porque sí nos desgasta, sí, nos muchísimo, agota. Y hay muchísimo que distribuir la carga, ¿no? Sí. Esa es la solución, distribuir sus horarios, sus días. No se la tome tan en serio porque en realidad se está afectando. Sí, claro. Qué fuerte. Claro. Y luego, bueno, que ya lo hablaremos, la otra persona se muere y la vida sigue y te tienes que recuperar. Sí, y, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, bien, mis datos de contacto. Sí, mis datos, soy si Pilar Medrano. Ir a terapia. Sí, pmedrano@prodigy.net.mx. Mi Twitter @pmedranov y mi celular 55 39 66 55 93. Encantada para terapias, para comentarios, todo lo que les pueda ayudar, estoy a sus órdenes. Pues ahí está, acudan con el experto, no hay más. Decía Gurdjieff que la única manera de aprender es juntarnos con las personas que saben. Sí, claro. ¿No? Sí. No podemos inventar saber algo que desconocemos. No, o alguien que dice, no, yo solo me puedo sanar. Pues es, sí, pero es más difícil. Vas a estar dando más vueltas y te vas a tardar más y al final vas a gastar a llegar más. A lo mismo, sí, sí, sí. Mejor la ayuda, inviértela, sí, ahí con Pilar un ratito, sí, te vas a sentir mejor.
Y además son terapias muy buenas, la verdad, y muy cortas. Sí, muy cortas, duran 5 a 6 años, pero bueno. Exacto. Ya te acostumbras. Es cierto. No, 5 a 6 sesiones. Sí, son 5 a 6 sesiones. Sí, muy bien, Pilar. Sí. Pues como siempre, un placer charlar contigo, hablar sobre estos temas que luego no hay ni el espacio para hablar de esto. Sí. Es tan rápido todo, ¿no? En los talleres que doy, que justamente ya estoy dando talleres los jueves de peces de niños y peces adolescente en la noche. Dinos qué es peces otra vez. Peces, padres eficaces con entrenamiento sistemático. Eso. Son estrategias y formas para ayudar a los hijos, para educar a los hijos. Sí. Y como les digo a los papás, no cambiamos a los hijos. Escuela emocional nosotros, para padres, ya. Sí, para ya ir educando a hijos diferentes. Hijos independientes, en nuestra, en nuestras hijos manos libres. Está una nueva generación. Sí. Pero de veras. No, de verdad que sí, de verdad que sí. Sí, y es un taller que ayuda a los niños a más bien ayuda a los papás. Sí. Para dejar ser a los niños, sí. Para que crezcan libres, independientes, para que se caigan y se levanten solos. Es increíble. Sí, increíble. Es la diferencia, la verdad. Bueno, pues ¿qué les parece si vemos otra vez la foto de Viridiana, que nos acordamos todo el día de ella? Porque ay, bueno, sí, va a estar aquí emoción. Con nosotros después de esta fase del teatro. Allí está viendo, es el Teatro Blanquita, le sí. Repito, funciones viernes, sábado, domingo. Creo que me parece que las funciones eran 6 y 8, pero véalo en cartelera. Viri es de la línea de abajo. Si usted se va contando de la izquierda a la derecha en su monitor, está la chica de rojo, otra chica de rojo también, la que está en medio, en cuclillas, sí, es la de segunda, negro. La segunda, ¿no? Ajá, la segunda, con pierna bonita. Sí, ella muy es, linda. Es Viridiana. Sí. Que bueno, vamos a ir al estreno, ¿eh? Sí, claro. Y el estreno, recuerda, este jueves y viernes ahí en el Teatro Blanquita, con el maestro, maestrazo de maestros, Héctor Suárez. Y se llama Sí Estoy Loco. Sí, todos. Y yo me sigo preguntando, ¿y usted no? ¿Y no estamos todos igual? Después vamos a hablar también de estas desviaciones. Sería interesante en psicología hablar de esquizofrenia, paranoia, fobias. Son temas interesantes. Sí, pero luego... Sí. O sea, temas sobran. Temas así sobran. Es. O sea, bueno, con pareja llevamos un mes o más por ahí. No, podemos llevar 2 años. Sí, y, sí, bueno. Y habría más cosas que aprender. Pásesela bien, quédese con nuestras chicas de Nueva Mujer. ¿Hoy quién viene, Mayri? Entonces vamos a repetir. Bueno, vemos una deliciosa repetición de Sandy Salinas aquí en Planeta 2013, en Nueva Mujer. Seguramente tendrá un invitado, una charla, un tema interesantísimo, del cual aprender mucho aquí en 2013. Hasta luego, muy buenos días. Gracias, Pilar. Gracias, Gerardo. Hasta luego, muchas gracias.